Good to see each and every one of you. Es bueno verlos a todos aquí. All your beautiful faces. Todos sus rostros hermosos. Did you say hi to your neighbor yet? ¿Ya le dijeron hola a su vecino hoy? Introduce yourself. Preséntense, por favor. Today we're starting a new series. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Called Fighting Shadows. Llamando peleando contra las sombras. And our first topic is called the reality of hell. Y el primer tema es la realidad del infierno. So if you're here for the first time, así que estás aquí por la primera vez, welcome to our service about hell. Bienvenido a nuestro servicio acerca del infierno. Luke chapter 16, Lucas capítulo 16, del 19, y dice la siguiente manera. Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Today we're going to speak from the reality of hell. Hoy vamos a hablar de la realidad del infierno. Father, we thank you today for your Holy Spirit. Padre, te agradecemos por tu Espíritu Santo. We thank you for your grace. Te agradecemos por tu gracia. We open our hearts to receive. Abrimos nuestros corazones para recibir. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Let everybody say. Y que todos digan. Amen. You can be seated today. Pueden tomar asiento, gracias. On the sound that if you could turn his, yes, perfecto. Sorry about that. Perdón por good eso. To see you guys today. Es bueno verlos hoy. This year we had an eclipse. Este año tuvimos un eclipse. I was at home coffee when it happened. Y yo estaba en el café cuando sucedió. And somebody let me borrow their eclipse glasses. Y alguien me prestó sus lentes para eclipses. An eclipse is really the moon blocking the sun. Un eclipse es realmente la luna bloqueando al sol. So in the middle of the day. Así que a mitad del día. We experience the shadow from the sun. Experimentamos la sombra del sol. Interesting enough, the Greek word for failure. De forma interesante, la palabra en el griego para fallo is eclipse. Es eclipse. And it's where we get the word eclipse. Y de ahí obtenemos la palabra eclipse. Jesus said to Peter. Jesús le dijo a Pedro. Satan desires to sift you as wheat. Satanás quiere zarandearte como si fueras el trigo. Basically, Satan wants to become the block, the one who blocks. Básicamente, Satanás quiere convertirse en aquel que bloquea us from the light. A nosotros de la luz. And he wants us to live in the shadows of shame. Y él quiere que vivamos a la sombra de la vergüenza. He wants us to live in despair. Él quiere que vivamos en desánimo. He wants us to live in offense. Y quiere que vivamos en ofensa. He wants us to live in bitterness. Él nos quiere que vivamos en amargura. The enemy wants to keep you from God. El enemigo quiere mantenerte alejado de Dios. And he wants to put other things that make you live in darkness. Y quieren poner sobre ti cosas para que vivas en oscuridad. I want to remind us today as the psalmist did. Y yo quiero recordarte hoy como hizo el salmista. In Psalm 90:12. En el Salmo 90:12. It says, teach us to number our days. Enséñanos a contar bien nuestros días. That we may gain a heart of wisdom. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. The life we live la vida que vivimos is temporary. Es temporal.
It's like the grass that fades. Es como el pasto que se marchita. One day we will not be in these seats. Un día no vamos a estar en esos asientos. One day we will take our breath. Un día vamos a perder el aliento. We will take our last breath. Y vamos a tomar el último suspiro. That is not to put fear in your heart. Y eso no es para que tengas miedo en tu corazón. But it is to put the reality. Pero es para que hablemos de la realidad. That life is not a joke. La realidad es que la vida no es una broma. Eternity is not a game. La eternidad no es un juego. Church is not a social club. La iglesia no es un club social. But there is a real eternity. Pero realmente hay una eternidad. The Bible says in Ecclesiastes 3:11. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11. He has set eternity in the human heart. Él ha puesto la eternidad en el corazón humano. Which means whether you're an atheist, lo que significa que aunque seas un ateo, agnostic, agnóstico, Buddhist, budista, or a Christian, o cristiano, all of us have eternity in our hearts. Todos nosotros tenemos la eternidad en nuestro corazón. Whether you've come to the conclusion that maybe there is no afterlife. Ya sea que hayas llegado a la conclusión de que no hay una vida próxima. The very reason that you argue with it. La razón por la cual tienes esos pensamientos. Is because God put a piece of eternity. Es porque Dios puso un pedazo de eternidad. In every human heart. En cada corazón humano. So you would wonder and have mystery. Para que tú te preguntaras y tuvieras ese misterio. Towards eternity. Acerca de la eternidad. The Christian life, la vida cristiana, believes in the afterlife. Cree en la vida después de la muerte. And we believe there is a afterlife that will be present with Jesus. Y creemos que en esa vida vamos a estar presentes con Jesús. Or separated from Jesus. O separados de Jesús. There is a heaven. Hay un cielo. And there is a hell. Y hay un infierno. The Bible has three different meanings when it mentions hell. La Biblia tiene tres significados distintos cuando menciona el infierno. The first mention is the afterlife or the grave. El primero es la tumba, el sepulcro. Jesus referred to hell as Gehenna. Jesús se refirió al infierno como Gehenna, which was a physical location, que era un espacio físico, where they would take their trash and burn it. Donde tomaban la basura y la quemaban. And in Revelation it mentions hell as a lake of fire. Y en Apocalipsis se refieren al infierno como este lago de fuego. Or eternal torment. O como un tormento eterno. Many have taught hell. Muchos han enseñado del infierno. And many people have different beliefs about hell. Y muchos otros tienen diferentes creencias acerca del infierno. Some have taught hell as a punishment of bad behavior. Algunos han enseñado del infierno como un castigo por el mal comportamiento. Although God is a God of justice. Aunque Dios es un Dios de justicia. You don't go to hell through bad behavior. Tú no vas al infierno por haber portado mal. You go to hell because of a bad belief system. Tú vas al infierno por un mal sistema de creencias. A lot of times we like to judge people and say, well, they were good people. Muchas veces nos gusta juzgar a la gente y decimos, oh, ellos eran buenos. You don't go to heaven because you're a good person. Tú no vas al infierno por, al cielo porque hayas sido bueno. You go to heaven because he's a good God. Vas al cielo porque él es un buen Dios. And you put your faith in him. Y pusiste tu fe en él. Some have taught, algunos han enseñado, that no one goes to hell. Que nadie va al infierno. That God has reconciled the world to himself. Que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo. And there's a universalism. Y que hay un universalismo. And everybody goes to heaven. Y todos van al cielo. Although it is true, aunque es cierto, that hell was not made for us. De que el infierno no fue hecho para nosotros. It was made for Lucifer and for demons. Fue hecho para Lucifer y para los demonios. Although we were not intended for hell, aunque nosotros no teníamos como propósito ir al infierno, some of us will make our way to hell. Algunos de nosotros vamos a alcanzar a llegar al infierno. Some have taught that hell is a figurative metaphor. Algunos han enseñado que el infierno es una metáfora. And they believe that the flames are like figurative. Y creen que las llamas son figurativas, simbólicas. If heaven's gold is figurative, si la meta del cielo y el oro del cielo es figurativo, maybe it is. Y quizás lo sea. But I could promise you it's going to be way better than gold in heaven. Pero te puedo prometer que va a ser mucho mejor que el oro entonces. And if hell's flames are figurative, y si las llamas del infierno son simbólicas, I can promise you it's going to be much worse than flames. Yo te puedo prometer que va a ser mucho peor que llamas. The Bible teaches, or some people teach, mucha gente enseña, and have used hell as a scared straight program. Y han utilizado al infierno como un programa para asustarlos. In fact, many churches during Halloween, de hecho muchas iglesias durante esta temporada de Halloween, they will do plays to scare the hell out of everybody. Van a hacer obras para asustar a todos los que vayan.
And people will be saved. Y la gente va a ser salvada. Because they're scared of their church's production program. Porque les va a dar miedo la producción de la iglesia. Some people have used hell as a religious fundraiser. Muchos han utilizado el infierno como una herramienta para colectar fondos. Which it is an easier way to raise money. Que es una forma fácil de colectar dinero. Because we say, porque decimos, give what God puts on your heart. Da lo que Dios ponga en tu corazón. Or we could say, o podríamos decir, if you don't give, si no das, you're going to hell. Te vas al infierno. Pretty easy to raise money. Muy fácil juntar dinero así. You want to pay your tithes? ¿Quieres pagar tus diezmos? Or burn in the lake of fire. O quemarte en el lago de fuego. There are many different thoughts about hell. Hay muchos pensamientos del infierno. I've never been there and I never intend to go. Yo nunca he estado ahí y no planeo ir. But, so I don't know all the details. Así que no sé todos los detalles. But I do know from this passage, pero sí sé desde este pasaje, at least three goals that hell has. Por mínimo tres metas que el infierno tiene. And when you know the goal of hell, y cuando sabes el objetivo del infierno, you can understand the nature of hell. Puedes entender la naturaleza del infierno. From this passage of scripture, desde este pasaje en la escritura, let me share these three goals of hell. Déjame compartir esos tres objetivos del infierno. Number one, número uno, hell's goal, el objetivo del infierno, is to keep our identity apart from God. Es mantener nuestra identidad alejada de Dios. Identity is usually a good thing. La identidad es usualmente algo bueno. But are you building your identity on Christ? Pero estás construyendo tu identidad en Cristo. Or on the things of this world? O en las cosas de este mundo. Relationships are good. Las relaciones son buenas. Jobs could be good. Los trabajos pueden ser buenos. Provision could be good. La provisión es buena. But when we take those good things, pero cuando tomamos esas cosas buenas, and make them the ultimate things in our life, y las convertimos en las cosas principales de nuestra vida, they become idols. Estas se vuelven ídolos. And an idol, y un ídolo, is anything smaller than God, es cualquier cosa que sea más pequeña que Dios, that we look to, a la que buscamos, to provide for us, para que provea para nosotros, what only God can provide for us. Lo que únicamente Dios podría proveer para nosotros. Marriage is good, el matrimonio es bueno, but not your savior, pero no es tu salvador. Children are good, los hijos son buenos, but not your salvation. Pero no son tu salvación. Religion is, could be good, la religión podría ser buena, but it is not your salvation. Pero no es tu salvación. Only Jesus, únicamente Jesús, is intended to be our identity. Es el que va a ser nuestra identidad. Psalm 115, Salmo 115, verse 4, versículo 4, it said, the idols that men make, dice, los ídolos que el hombre hace, are of silver and gold, son de oro y plata. They have mouths, tienen bocas, but they cannot speak. Pero no pueden hablar. They have eyes, tienen ojos, but they cannot see. Pero no pueden ver. They have ears, tienen oídos, but they cannot hear. Pero no pueden oír. They have noses, tienen nariz, but they cannot smell. Pero no pueden oler. They have hands, tienen manos, but they cannot feel. Pero no pueden sentir. They have feet, tienen pies, but they cannot walk. Pero no pueden caminar. Nor can they make a sound with their throats. No pueden ni emitir sonido con su garganta. They look like life, se ven como si estuvieran vivos, but they don't experience life. Pero no experimentan vida. And it says, those who make them, dice, aquellos que los hacen, become like them. Se vuelven como ellos. And when you or I spend our life, y cuando tú y yo gastamos nuestra vida, creating a life for ourselves, creando una vida para nosotros mismos, apart from God, lejos de Dios, we don't get the abundant life that God has given us. No obtenemos la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Interesting about this text, lo interesante de este texto, is this man wore fine purple clothing. Es que este hombre tenía ropas elegantes púrpuras. He was very rich. Él era muy rico. He had status. Tenía estatus. And then we see him in hell. Y entonces lo vemos en el infierno. And it never mentions his name. Pero nunca mencionan su nombre. He is a nameless man. Es un hombre sin nombre. But it only mentions his status. Únicamente se menciona su estatus. Because his identity of what he built on earth, porque su identidad de lo que él construyó en la tierra, continued to grow into eternity. Continúa a crecer en la eternidad. It's like those who deal with addiction. Es como aquellos que lidian con adicciones. You crave this substance. Tú tienes este antojo por esta sustancia. And you give yourself to it. Y entonces te entregas a esa sustancia. For satisfaction. Para satisfacerte.
But then you crave it more. Pero entonces tienes un antojo mayor. And the next day, y el siguiente día, it takes twice the substance, toma el doble de sustancia, to get you to the original satisfaction. Hacerte sentir la satisfacción inicial. And the craving gets worse. Y el antojo empeora. And the satisfaction gets less. Y la satisfacción aminora. Addiction continues to grow. La adicción continúa creciendo. And so it is in our identity. Y también sucede en nuestra identidad. That when he was a rich man on earth, que cuando él era un hombre rico en la tierra, he grew in that same identity in hell. Creció en esa misma identidad en el infierno. In fact, I want you to see his posture. De hecho, quiero que veas su postura. Because in life he was used to people obeying him. Porque en la vida estaba acostumbrado que la gente le obedeciera. He was used to people working for him. Estaba acostumbrado a que la gente trabajara para él. And he says, I'm thirsty. Y dice, tengo sed. It's hot in here. Está caliente aquí. Get Lazarus, que Lázaro, to go bring me some water. Vaya y me traiga agua. And have him dip it on my tongue. Y que la ponga en mi lengua. This guy in hell, este hombre en el infierno, is still bossing people around. Aún le está dando órdenes a la gente. His narcissism is getting worse, not getting better. Su narcisismo está empeorando, no mejora. If you are a grumpy 20-year-old, si eres un hombre de 20 años amargado, if you don't repent and grow up, si no te arrepientes y maduras, do you know what happens when you're 70? ¿Sabes lo que te va a pasar cuando tengas 70? You become a grumpy old man. Te vas a convertir en un viejo amargado. Do you know what happens when you're 90? ¿Sabes qué va a pasar a los 90? You become a grumpier old man. Te conviertes en un viejón amargado. Do you know what happens 500 years into eternity? ¿Sabes lo que va a pasar los 500 años en la eternidad? The grumpiest old man you could ever imagine. El más amargado que te puedas imaginar. That's hell. Ese es el infierno. Where you keep growing in the identity, donde continúas creciendo en la identidad, to the degree that it begins to torment you, al grado que comienza a atormentarte. He doesn't ever ask to get out of hell. Él jamás pide salir del infierno. Because hell is a locked prison. Porque el infierno es una prisión. With the keys on the inside. Con las llaves dentro de tu celda. He wants pity for his pain. Él busca misericordia para su dolor. His identity is tormenting him. Su identidad le está atormentando. It's only getting worse. Y solo va a empeorar. You think death would have made him better. Tú pensarías que la muerte lo iba a hacer mejor. But death makes him more demanding. Pero la muerte lo volvió más demandante. What identity have you adopted? ¿Qué identidad has adoptado? That is only getting worse. Que únicamente está empeorando. A victim mentality. Una mentalidad de víctima. Is an identity. Es una identidad. That only gets worse. Que únicamente empeora. To the point. Al punto. That one day. Que un día. You will not take responsibility for your life. Ya no te vas a ser responsable por tu vida. And you will blame everyone around you. Y vas a culpar a todos a tu alrededor. And you will blame your spouse. Y vas a culpar a tu esposo. And you will blame your kids. Y vas a culpar a tus hijos. And you will blame your boss. Y vas a culpar a tu jefe. And it will get worse and worse and worse. Y se va a poner peor y peor. The more you adopt that identity. Lo más que adoptes esa identidad. Some of you might take on the caretaker identity. Algunos puede que se ponga la identidad del ayudador. And it's good to care for people. Y es bueno ayudar a la gente. Unless you lose who you are. A menos que te pierdas. In what you do. En lo que estás haciendo. Because eventually, porque eventualmente, you don't know how to separate, no vas a saber separar, who you are and what you do, quién eres tú de lo que haces, and you won't even feel like living, y ni siquiera vas a sentir que estás viviendo, if you don't have somebody else to take care of, si no tienes alguien a quien poder ayudar. Some of us have taken on an achiever's identity. Algunos hemos tenido adoptado una mentalidad de éxito. And when people want to know who you are, y cuando la gente quiere saber quién eres, you tell them what you do. En realidad les dices lo que haces. The Bible says in Daniel 12:2. La Biblia dice en Daniel 12:2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes que duermen. Some to everlasting life. Algunos de ellos para la vida eterna. And others to shame and everlasting contempt. Pero otros para quedar en la vergüenza y en el desprecio eterno. How could a loving God, ¿cómo podría un Dios amoroso, send anybody to hell? Mandar a alguien al infierno. I want you to think about it this way. Yo pienso, quiero que lo pienses así. You don't just go to hell. Tú no únicamente vas al infierno. You grow to hell. El infierno crece dentro de ti. And you make that decision. Y tú tomas esa decisión. Now. Ahora mismo. If you don't
want to visit God on a Sunday, si no quieres visitar a Dios un domingo, why would you want to live in his house forever? ¿Por qué quisieras vivir en su casa por siempre? If you don't walk in his presence every day, si no caminas en su presencia todos los días, why would you want to live in a stranger's house forever? ¿Por qué quisieras vivir en la casa de un extraño por siempre? Heaven is a continuation, el cielo es una continuación, of eternity in God's presence, de la eternidad en la presencia de Dios, because you believe in his everlasting life, porque tú crees en su vida eterna. And we call hell, y nosotros llamamos infierno, a eternal separation from God's presence. Una eterna separación de la presencia de Dios. The Bible says in Matthew chapter 7, la Biblia dice en Mateo capítulo 7, not everyone who says to me, Lord, Lord, no todo el que me dice Señor, Señor, will enter the kingdom of heaven, entrará en el reino de los cielos, but only the one who does the will of my Father who's in heaven, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Many will say to me in that day, muchos me dirán ese día, did we not prophesy in your name? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? And in your name drive out demons? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? And in your name perform many miracles? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Then I will tell them plainly, entonces les diré claramente, I never knew you. Jamás los conocí. Depart from me, ye evildoers. Aléjense de mí, hacedores de maldad. You might think, I went to church every Sunday. Puede que pienses, fui a la iglesia todos los domingos. I gave in the offering. Yo di en la ofrenda. I signed up for a life group. Yo entré a un life group. I served in a ministry. Yo serví en un ministerio. And yet none of that gets you to heaven. Y aún así nada de eso te va a entrar al cielo. None of your good works get you to heaven. Ninguna de tus buenas obras te van a llevar al cielo. Religion doesn't get you to heaven. La religión no te lleva al cielo. Only a relationship with Jesus Christ gets you to heaven. Únicamente una relación con Jesús te lleva al cielo. You can work for God, tú puedes aprender de Dios, and not have a relationship with God. Y no tener una relación con él. Some of you work for your boss. Algunos de ustedes trabajan para su jefe. But you don't have a relationship with pero your boss. No tiene una relación con su jefe. And some of us treat Jesus like he's our boss. Y algunos de nosotros tratamos a Jesús como si fuera nuestro jefe. We work for him. Trabajamos para él. We claim him. Le reclamamos. But we don't have a relationship with him. Pero no tenemos una relación con él. The way to get to heaven, la forma de llegar al cielo, is to receive the free gift of righteousness. Es de recibir el regalo de la justicia. And eternal life when you put your faith in Jesus. Y de la vida eterna cuando pones tu fe en Jesús. And the only way to heaven is Jesus Christ. Y la única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo. You might want to drive my car. Puede que quieras manejar mi carro. But my car has a specific key. Pero mi carro tiene una llave específica. And there's a lot of different types of cars. Y hay muchos tipos de carros. But if you want to drive my car, pero si tú quieres manejar el mío, there's a specific key. Hay una llave específica. And there are many philosophies. Hay muchas filosofías. There are many religions. Hay muchas religiones. But there is only one way to heaven. Pero únicamente hay una forma and de llegar al cielo. And his name is Jesus Christ. Y su nombre es Jesucristo. He's the King of Kings. Él es el Rey de Reyes. And the Lord of Lords. Y el Señor de Señores. What about people? ¿Qué hay de esa gente who don't read, que no lee, or who don't have the Bible, o que no tiene la Biblia? Jesus has revealed himself in creation. Jesús se ha revelado desde la creación. Jesus revealed himself to Paul face to face. Jesús se reveló a Pablo cara a cara. And he will give all people, y él le va a dar a todas las personas, a chance to know who he una is, oportunidad de conocerlo, so they can have a gift called eternal life, para que ellos puedan obtener el regalo de la vida eterna. Amen. Amen. Jesus is more merciful than you. Jesús es más misericordioso que tú. You are not more superiorly merciful than Jesus. Tú no tienes una superioridad en misericordia que Cristo. Jesus has a way of offering salvation to all mankind. Jesús tiene una forma de ofrecer la salvación a toda la humanidad. But we do not make Jesus bow to our religious philosophies. Pero no hacemos que Cristo se sujete a nuestros límites de religión. Every knee shall bow. Cada rodilla se arrodillará. And every tongue shall confess. Y cada lengua confesará. I'm quoting the Bible, I'm not making it up. La Biblia, no te lo estoy inventando. That Jesus Christ, que Jesucristo, is Lord. Es el Señor. Amen. Amen. Hell's goal is to get us living apart from Christ. El objetivo del infierno es que vivamos lejos de Cristo. In our identities. En nuestra identidad. Number two, hell's goal. Número dos de los objetivos del infierno. Is to keep us distant from God. Es mantenernos alejados de Dios. The Bible said there was a gulf between us. La Biblia dice que había un vacío entre nosotros. Hell is this eternal distance from God. El infierno es esta distancia eterna de Dios. But the enemy's goal,
Pero el objetivo del enemigo in this life en esta vida is to get us focused on our distance from God. Es mantenernos concentrados en esa distancia, alejados de Dios. He wants us to live in sin consciousness. Él quiere que vivamos conscientes del pecado. How do you know you're living in sin consciousness? ¿Cómo sabes que estás viviendo consciente del pecado? Because you live more by your sacrifice. Porque vives más por tus sacrificios. Rather than trusting in his sacrifice. En lugar de confiar en su sacrificio. We live more by our performance. Vivimos más por nuestras obras. Rather than in his performance. En lugar de su obra. We live by our good works. Vivimos por nuestros buenos actos. Rather than his finished work. En lugar de su trabajo terminado. Some of us, based off what Sundays we'll come to church. Algunos de nosotros basamos qué domingo sí venimos a la iglesia. Based off what we did that weekend. Basado en lo que hicimos ese fin de semana. If we sin that weekend, si fuimos pecadores ese fin de semana, we miss at least 2 weeks. Nos perdemos por lo menos 2 semanas de iglesia. Because we're sin conscious. Porque tenemos conciencia del pecado. But when you become Christ conscious, pero cuando te vuelves consciente de Cristo, you don't run from the Father, you run to the Father. Tú no corres del Padre, tú corres hacia el Padre. But the enemy wants to keep you hiding from God. Pero el enemigo quiere que te mantengas escondido de Dios. This is what Adam and Eve did in the garden. Esto es lo que Adán y Eva hicieron en el jardín. They were in perfect relationship with God. Ellos estaban en relación perfecta con Dios. But because of sin, pero por el pecado, they started hiding from God. Ellos comenzaron a esconderse de Dios. Cain killed his brother. El dolor y Caín mató a su hermano. And he was driven from the land. Y él fue echado de la tierra. Hidden from God's presence. Se escondía de la presencia de Dios. And Cain became a wanderer on the earth. Y Caín comenzó a errar por la tierra. Because he felt rejected. Porque se sintió rechazado. He felt unworthy. Él se sintió que no era digno. So he, like a lot of us today, así que como muchos de nosotros hoy, have a hard time with commitment. Tenemos un tiempo difícil al querer comprometernos. Have a hard time being planted. El plantarnos. Have a hard time being faithful. Es difícil ser fieles. Because the enemy keeps lying to us. Porque el enemigo nos sigue mintiendo. And saying you're unworthy. Y nos dice que eres, somos indignos. And you're too far from God. Y que estás demasiado alejado you're de too Dios. Far from grace. Que estás muy lejos you're de su too gracia. Far from mercy. Que estás muy lejos de la misericordia. Judas was at the same table as Jesus. Judas estando en la misma mesa que Jesús. But yet he was so far away. Estaba a años luz de él. A fish, un pez, was meant for the water. Fue hecho para el agua. And if you take a fish out of the water, y si lo sacas del agua, it still flops around and lives for a while. Aún va a vivir por cierto tiempo. But eventually it dies. Pero eventualmente va a morir. If you take a plant that is meant for the soil, si tomas una planta que fue hecha para estar en el suelo, and you pull it from the soil, y la arrancas del suelo, it's still a beautiful rose that you give to somebody. Aún así va a ser una rosa preciosa que le vas a dar a alguien. But eventually it dies. Pero eventualmente muere. And if you take a human from his source, y si tomas a un ser humano de su fuente, from the breath of God, del aliento de Dios, you could still live a little while. Aún puedes vivir por cierto tiempo. But eventually you die. Pero eventualmente morirás. Because our source is God. Porque nuestra fuente de vida our es Dios. Creator is God. Nuestro creador es and Dios. We cannot live y no podemos vivir without the breath of God. Sin su aliento de vida. The enemy wants you to live far from God. El enemigo quiere que vivas alejado de Dios. That's why the Bible said that he went around the throne of heaven. Y por eso dice la Biblia que él fue alrededor del trono del infierno. Accusing the saints of God. Acusando a los santos de Dios. Because he wants you to believe in shame more than you believe in grace. Porque él cree, quiere que creas más en la vergüenza de lo que crees en la gracia. He wants you to believe in condemnation. Quiere que creas en la condenación. More than you believe in mercy. Más de lo que crees en la misericordia. The enemy sows discord and division amongst us. El enemigo siembra discordia y división entre nosotros. The Bible says. La Biblia dice. That a double-minded man is unstable in all his ways. Que un hombre con doble mentalidad es inestable en todos sus caminos. But the word double-minded means. Pero la palabra doble mentalidad significa. A divided soul. Un alma dividida. And the division and distance. Y la división y la distancia. Sometimes begins internally. Algunas veces comienzan dentro de nosotros. And the enemy wants to condemn you. Y el enemigo quiere condenarte. To make you think that God is far from you. Para hacerte creer que Dios está lejos de ti. Hell's goal is that you will live at distance from God eternally. El objetivo del infierno es que vivas alejado eternamente de Dios. And he starts his work now. Y comienza con su trabajo ya mismo. This is a dollar. Este es un dólar. This is an envelope. Y este es un sobre. This is God. Este es Dios. This is you. Este eres tú.
And a lot of times, y muchas veces, even as believers, incluso como creyentes, we're unbelieving believers. No creemos en los que creen. Because we think God is in heaven. Porque creemos que Dios está en el cielo. And we're here. Y nosotros estamos aquí. And we say, God, y decimos, Dios, come down. Baja. And he's like, I did 2,000 years y dice, ago. Ya lo hice hace 2,000 años. God, give me more of your presence. Dios, dame más de tu presencia. I already did that. Ya lo hice. God, I need a blessing. Dios, necesito una bendición. You're already fully blessed in Christ. Tú ya eres bendecido en Cristo. Everything you need now for todo the future, lo que dices hoy para el futuro, it's already in Christ. Ya lo poses en Cristo. Colossians 3 said, Colosenses 3 dice, that you have been hidden que tú in Christ. Has sido escondido en Cristo. So you're not just following Jesus. Así que no únicamente sigues a Jesús. You abide in Jesus. Tú vives en Jesús. And Jesus abides y Jesús in you. Vive en ti. So when the envelope shows up, así que cuando se presenta el sobre, the dollar shows up. El dólar también se presenta. When you show up, cuando tú te presentas, the presence of God shows up. La presencia de Dios también se presenta. When you come to church, cuando tú vienes a la iglesia, you are the church. Tú eres la iglesia. When you go to the family party, cuando tú vas a la fiesta familiar, the presence of God comes with you. La presencia de Dios va contigo. If the envelope falls, si el sobre cae, the dollar falls. El dólar cae también. If the envelope gets picked up, si el sobre es levantado, the dollar gets picked up. El dólar es levantado. You are the righteousness of God in Christ Jesus. De Dios en Cristo Jesús. You are protected. Tú estás protegido. And everywhere you go, y a donde sea que vayas, God goes. Dios va. Yea, though you walk through the valley, y aunque camine por el valle, but God is with you. Pero Dios está contigo. You don't have to pray for God to show up today. Tú no tienes que orar que Dios se muestre hoy. You just show up in the power of God. Tú solamente entras en el poder because de Dios. You carry the presence porque tú of God. Cargas con la presencia de Dios. The enemy wants you to believe el enemigo quiere que creas that God's over there, que Dios está allá, and you're here. Y tú estás aquí. But if you look in the mirror, pero si ves en el espejo, where is God, ¿dónde está Dios? When you receive His Holy Spirit, cuando recibes su Espíritu Santo, you are filled with the goodness of God. Eres lleno con su bondad. And when you show up to y cuando work, tú llegas al trabajo, there the presence of God is. La presencia de Dios ahí está también. Hell wants you to believe el infierno quiere que creas that God has forsaken you, que Dios te ha olvidado, that God has disappointed you, que Dios te ha decepcionado. But I want you to stand confident, pero yo quiero que estés confiado, to live in Christ. Al vivir en Cristo, let Christ live in you y que Cristo viva en and ti, let him bring forth fruit in your life. Y permitirle que traiga fruto en tu vida. Jesus is the bridge, Jesús es ese puente, that brought us together, que nos trae en unidad. Jesus is the one that embraced us. Jesús es quien nos abraza. And the enemy wants you to think, y el enemigo quiere que pienses, if I can keep climbing the religious ladders, si puedo seguir escalando esa escalera espiritual, I can get to Jesus. Podré llegar a Cristo. I can fast enough, podré ayunar lo suficiente, or pray enough, orar lo suficiente, or serve enough, o servir lo suficiente, or work enough, o trabajar lo suficiente, then Jesus will come bless y entonces Jesús va a venir y me va a bendecir. When you receive the Holy Spirit, pero cuando recibes al Espíritu Santo, you were sealed in the envelope, tú estás sellando ese sobre, and He will never leave you, y Él nunca te va a dejar, and He will never forsake y él nunca te va a olvidar, you, and you can go through good days y puedes atravesar días and buenos bad days, y días malos, but His presence will pero not su presencia leave you. No te va a abandonar. Hell wants you, el infierno te quiere, to live at a distance, y quiere que vivas a la distancia de Dios. Hell wants us to grow apart in our identity from God. El infierno quiere que crezcamos fuera de nuestra identidad de Dios. He wants us to live at an eternal distance quiere from God. Quiere que vivamos a una distancia eterna de Dios. And number three, I'll close with this. Y número tres, cierro con esto. He wants to keep us from the fullness of His grace. Él quiere mantenernos alejados de la plenitud de su gracia. The scripture said He answered. La escritura dice que Él respondió. Then I beg you, Father, entonces te ruego, Padre, send Lazarus to my family. Manda a Lázaro a mi casa. For I have five brothers. Porque tengo cinco hermanos. Let him warn them. Permítele que les advierta. So that they will not come to this place. Para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Abraham replied. Pero Abraham contestó. They have Moses and the prophets. Ya tienen a Moisés y a los profetas. Let them listen to them. Que les hagan caso a ellos. He said, no, Father Abraham. Dice, no, Padre Abraham.
But if someone from the dead goes to them, pero si alguien que resucitó va hacia ellos, they will repent. Ellos se van a arrepentir. And he said to them, y les dijo, if they do not listen to Moses and the prophets, si ellos no van a escuchar a Moisés y a los profetas, they will not be convinced. Ellos no van a ser convencidos. Even if someone rises from the dead, incluso si alguien resucita de la muerte. This is what the rich man wanted. Esto es lo que quería el hombre rico. Let's scare my brothers. Vamos a asustar a mis hermanos. So they won't come to hell. Para que no lleguen al infierno. Let's send Lazarus from the dead. Enviemos a Lázaro de la muerte. And the dead guy shows up. Y que el muerto se aparezca. And says, "Don't come here." Y les diga, "No vengan para acá." If you'll show up, si vienes, and tell them, "Ah, don't come here." Y se aparece y les dice, "Ay, no vengan aquí." And he said, "Look it." Y les dice, "Miren. If I send someone from the dead, yo envié a alguien de la muerte, which Jesus did come from the dead, lo que Jesús hizo, and defeated death, hell, and the grave, y la venció a la muerte y al sepulcro. And if I did send someone from the dead, y si yo envío a alguien de la muerte, they still wouldn't believe. Ellos aún así no van a creer. Because fear, porque el miedo, does not keep people from hell. No mantiene a la gente fuera del infierno. What if we use logic and reason, ¿qué tal si usamos la lógica y la razón, and scientific evidence, y evidencia científica? Logic and reason does not keep people out of hell. La lógica y la razón no va a mantener a la gente fuera del infierno. How can this loving God, ¿cómo puede este Dios amoroso, create hell? Crear el infierno. We did renewal of vows for some of our legacy graduates. Renovamos los votos para algunos de los graduados de legado. And one of the revelations I got, y una de las revelaciones que obtuve, is when you're married, you're over 18. Es que cuando estás casado tienes más de 18 años. And I don't know if you know this, y no sé si lo has notado, but you don't have to be married. Pero no tienes que estar casado. Your wife, tu esposa, as an adult, como un adulto, can walk out those doors, puede salir por esa puerta, and not be married to you. Y no estar casada contigo. And más. Your husband, he could do the same thing. Y tu esposo podría hacer lo mismo. There's a little van that drives around. Hay quizás hay un carro que te trae. It says divorce made easy. Y dice divorcio hecho fácil. It's a $99 fee. Cuesta nada más $99. You don't have to be married. No tienes que permanecer casado. If you feel like you have to be married, si sientes que tienes que estar casado, that's not a marriage, that's a prison. Eso no es un matrimonio, eso es la cárcel. Some of you ain't in marriage, you in prison. Algunos de ustedes no están casados, están en la cárcel. Because when there is no choice, porque cuando no tienes elección, there is no love. No hay amor. A wedding is an event. Una boda es un evento. But a marriage, pero un matrimonio, is a daily choice. Es una elección diaria. And when you wake up, y cuando te levantas, and he didn't put his socks where they're supposed to go, y él no puso los calcetines donde iban, and she didn't say nice things to you, y ella no te dijo cosas lindas, ni te echó lonche, and you still choose them, y aún así la escoges, that's love. Eso es amor. That's love. Eso es amor. I don't like you some days. A veces no me gustas. But I choose you. Pero te escojo. Because I love you. Porque te amo. God says, "I don't want to put you in a prison." Dios dice, "No te quiero poner en una prisión." God is a gentleman. Dios es un caballero. He says, "I give you an invitation." Dice, "Yo te invito to my presence." A mi presencia. And if you don't want to live with me now, y si no quieres vivir conmigo ahora, you don't have to live with me forever. No tienes que vivir conmigo por siempre. There is hell, está el infierno, because there is choice, porque hay una elección. And to not be, for me to not be in the presence of God forever is hell. Y para mí no estar en la presencia de Dios es el infierno. But I love the presence of God now. Pero amo la presencia de Dios en este momento. I'm excited to fully see His glory. Estoy emocionado por ver su gloria completa. Eternity has such a significant meaning for me. La eternidad tiene un significado tan grande para mí. Because the God of Abraham, Isaac, and Jacob, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, is also my God. También es mi Dios. And I shall see Him face to face. Y yo lo voy a ver cara a cara.
I heard somebody say, escuché que alguien dijo, if you go to heaven and I'm not there, si tú vas al cielo y no estoy ahí, that's not heaven. Ese no es el cielo. You're in hell. Estás en el infierno. Because I'm going porque to heaven. Yo voy a ir al cielo. Would you stand to your feet? ¿Podrías ponerte de pie? He said, if they don't listen to Moses and the prophets, dijo, si no escucharon a Moisés y los profetas, they won't believe. Ellos no van a creer. God gives us the choice out of love. Dios nos da la elección por amor. To live with him eternally. De vivir con él eternamente. In his presence. En su presencia. Or to continue to live without his presence. Continuar viviendo sin su presencia. For eternity. Por la eternidad. Daniel said, Daniel dijo, some will awake. Algunos despertarán. To everlasting life. Para vida eterna. Those who believe in everlasting life. Aquellos que creen en la vida eterna. And some, y algunos, will awake. Se van a despertar. With the void of his presence. Con el vacío de su presencia. And that void will continue forever and ever. Y ese vacío va a continuar por siempre y para siempre. But Jesus comes in John 3:16. Pero Jesús viene en Juan 3:16. With this message. Con este mensaje. For God so loved the world. Porque tanto amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su hijo unigénito. That whoever believes in him, para que todo el que cree en él, shall not perish, no se pierda, but have everlasting life, sino que tenga vida eterna. For God so loved, porque Dios tanto amó, the entire world, al mundo entero, that he gave his only begotten que dio a su único hijo, son, that whoever believes in para him, que cualquiera que crea en shall él, not perish, no se pierda, but have everlasting pero que life. Tenga vida eterna. As a pastor, I've been at many deathbeds. Como pastor he estado en lechos de muerte. And there's always two types of people. Y siempre hay dos tipos de personas. Those who say, "Don't let me die." Aquellos que dicen, "No me dejes morir." And those who say, "Let me go home." Y aquellos que dicen, "Déjame ir a casa." My grandmother, mi abuela, was one of those at her deathbed. Era una de esas en su lecho de muerte. Where all the kids were crying. Todos los niños estábamos llorando. And begging God to heal her. Y rogando a Dios que la sanara. And she looks at the kids. Y ella nos volteaba a ver. And she says, "Leave God alone. Nos decía, dejen solo a Dios. I'm going home. Yo ya voy a casa. I've served him my whole life. He servido por mi vida I've completa. Waited for this moment. He esperado por este momento. I've prayed for this He orado moment. Por este momento. I'm going to the King voy of Kings. Con el and the Lord of Lords. Y el Señor de señores. When I die, cuando muera, I want to look my kids in the face. Yo quiero mirar a mis hijos a la cara. I want to give them a kiss on their cheek. Y le quiero dar un beso en sus mejillas. I want to cry with them because they're going to be sad because they have the best dad in the world. Porque van a perderme y que soy el mejor padre del but mundo. Then I want my father to pick me up pero entonces quiero que venga mi padre and y me bring levante me into his glory y me lleve a su gloria, where I will be in his presence, donde voy a estar en su presencia, singing, cantando, worshiping, adorando, and whatever I didn't understand will melt in his presence. And forever I will be with my King, King of Kings, and Lord of Lords. And my Father will take me and I will abide in his presence forever.